Silvia y Argelia. Me da muchísimo gusto que le hayan dado clic a este video. Si ustedes son nuevos por este canal, me presento. Mi nombre es Argelia, del canal Al Estilo de Argelia, en donde encontrarás decoración, organización, limpieza y renovación. Todo esto con estilo, pero con un poco de dinerito. Bueno, ahorita es un Decora Conmigo. No compré nada. De hecho, saqué las cosas de otoño y no quise ponerlas todavía. Nada más voy a estar poniendo pues una transición ya para el otoño, pero no saqué ninguna calabacita. De hecho, lo que sí estuve sacando son unas piñitas. Estas sí las voy a estar poniendo. Ahorita voy a estar incorporando mucho el color cafecito, tierra, y no saqué nada naranja. De hecho, guardé todas las cosas que había sacado porque iba a decorar de otoño, pero me arrepentí y dije, no, eso ya será para después, porque también quiero comprar una cortina. Ya cuando compre la cortina para ponerla ahí, entonces ya voy a estar sacando las cosas de otoño. Y pues antes de irnos al video, quería mandar un saludo muy especial a Verónica Herrera. Ella es de Chile, ella me pidió este saludo, así es que aquí está su saludo, Verónica, con mucho cariño. Le mando un besotote hasta Chile, que Dios me la bendiga y me la cuide, y pues muchísimas gracias por el apoyo. Bueno, ahora sí, les voy a mostrar más de cerquita lo que voy a estar acomodando. Miren, las cosas que voy a estar poniendo son las que ya tenía, pero las voy a estar acomodando diferente. Y de hecho ya guardé algunas cosas también que tenía, porque ahora, como les digo, voy a incorporar así pues los colores así maderosos. Acuérdense que ya quitamos por completo los cuadritos blanco con negro. Y también voy a poner esa macetita. Y también déjenme les muestro el cuadro. Este también lo voy a estar poniendo. Y también este. El de las especies. Nada más que ahora voy a estar acomodando otra cosa. Y este, miren, acuérdense que este los compré ya hace tiempo en el Walmart. También los tengo de macetas y ahora voy a poner ahí los utensilios. Miren, mi esposo ya me puso las repisitas. Bueno, así es que comenzamos. Así está la cocina, sin decorar. Ahora vamos a comenzar a decorar, a ponerle este toquecito nada más de decoración. Y ahora no tengo micrófono. Voy a tratar de hablar alto para que me escuchen. Miren, este cuadrito lo voy a poner ahí. Lo voy a poner ahí arriba. Este lo estuve comprando en el Big Lots ya hace tiempo a $13 y me gustó mucho porque viene con el molino de viento. Qué bonito. Aquí dice que la familia es algo ruidosa, pero eso sí, tiene muchísimo amor. Esta la voy a poner aquí. De hecho, las repisitas quedaron un poquito diferente. Esta quedó un poquito más abajo y esta se me hace que quedó igual, porque mi esposo le perdió la medida completamente al momento de poner los paneles. No se percató de guardar donde están los hoyitos, así es que hizo otros hoyos, pero así quedaron. De hecho, me gustó más como quedó esta un poquito más abajo. Y ahí arriba también voy a poner estos ramitos. Acuérdense que tengo varios de estos. Puse algunos en el comedor que se ven muy otoñales, pero si se fijan no tiene así como que el color naranja completamente del otoño. Me gustaron mucho, son así como color cafecito. Estos los voy a poner aquí en esta canastita para ponerlos aquí. Ay, no se deja. De hecho no se deja bien. Pero bueno, aquí quise hacerlo frente a ustedes. Aquí voy a poner. Y aquí, de hecho me quedó un poquito más chiquito aquí. Miren, voy a poner el de la avena y el de la pasta. Pero ahorita quiero como colores más cafecitos. Voy a quitar esta pasta y le voy a poner frijol para ponerlo aquí. Déjenme le pongo el frijol. Bueno, aquí traje el frijol. Ustedes pueden decorar con cualquier cosa, porque a veces nos complicamos la vida y lo que no quiero
es que tampoco gasten mucho al momento de decorar. Sí quiero a veces darles ideas y mucho más cuando son económicas, pero también muchas veces no se frustren si no pueden comprar ciertas decoraciones. Se puede decorar, miren, hasta con frijolito. Esto puede utilizarse para decorar muy bien. Miren qué bonita. Aquí hubo un pequeño error técnico, pero bueno, voy a estar hablando aquí en off. Van a estar viendo que voy a estar hablando allá diferente, porque el audio, pues quise hablarles así directamente a la cámara, pero pues no se pudo. Así es que voy a estar hablando así en off. Miren, voy a estar poniendo también otra vez. Miren, se me olvidaba decirles que este lo compré en el Big Lots. Me costó en $14.99. Este lo voy a estar poniendo aquí porque me gusta mucho. Muy característico a lo que me gusta de granja. Y este lo voy a estar poniendo. Acuérdense que se les quita las patitas. Ese viene un paquete de 3. Acuérdense que en el video de Shein, aquí les voy a estar dejando el link por si ustedes no han visto todas las cositas que me estuvieron mandando así de madera. Este lo voy a estar poniendo aquí a un lado de la estufa para poner los utensilios. Y miren, ahora voy a poner los utensilios en estas macetas, que son macetas, pero pues se pueden utilizar de cualquier forma. Yo las compré en el Walmart, de hecho tengo plantitas en otras partes de aquí de mi casa, pero ahora voy a estar poniendo los utensilios de cocina. Miren, voy a seguir poniendo otra vez, pues mis utensilios los mismos, que me gustó mucho la combinación que se ve así de silicón con madera, que se vea bien tupidito. Y aparte, pues así tengo muchos utensilios y sí los utilizo bastante. A veces uso la cuchara, el cucharón, en una sola comida uso también diferentes palitas, así es que también me gusta mucho cómo se ve bien tupidito. Así es que sí los utilizo y aparte me gusta mucho cómo se ve en la decoración, pues que se vean así muchos cucharones y cucharas y palitas. Bueno, ya estoy terminando aquí, ahora sí ya me van a escuchar bien normal. Aquí no sabía muy bien qué poner, de hecho déjenme les muestro un cuadrito. Miren, este cuadrito lo quería poner aquí, pero al último dije, se me va a manchar poquito de grasa, así es que cambié de opinión y me gustó muchísimo este. Acuérdense que también ya lo tengo desde hace tiempo, que dice Farmhouse. Lo voy a poner ahí. Y acuérdense que les dije que iba a pintar de color blanco. Muchas personas, como les dije, me están comentando, Argelia, pues se vea mejor más claro y más amplio de color blanco. Créanme que a mí también me encanta el color blanco, pero les dije que por una temporadita chiquita íbamos a dejar de ese color, pero sí lo vamos a estar pintando. Y acuérdense que ya lo vamos a pintar y luego le vamos a dar como que su despintadita en ciertas partes para que se vea así más vintage. Bueno, miren qué bonito se ve. Ahora sí nos vamos para este lado. Y de este lado voy a estar poniendo los especieros. Déjenme traigo las cosas y luego las acomodo. Todo lo que voy a estar acomodando aquí. Bueno, son cosas muy simples, muy muy simples. De hecho, ahora no voy a poner de este lado ningún florerito ni nada, nada más la maceta. Ahorita la voy a poner de este lado y eso porque queda perfectamente con los colores que ahorita estoy implementando. Voy a poner este, acuérdense que ya hace tiempo me lo mandaron los de Shein y pues me ha gustado mucho para poner los especieros, pero ahorita no sé si poner los especieros o poner otra cosa. Miren, déjenme les muestro cómo lo voy a estar acomodando. Miren, no sé si ponerlos así, así los tenía y me gustan mucho. Pero quise darle un cambio. Pero ahora le voy a dar un pequeño cambio. Estos los voy a poner aquí un poquito más cerca de la estufa. Miren, ahora los voy a poner aquí.
De hecho, todavía no les pongo el nombre porque se me ha olvidado decirle a mi hija que me ponga lo que es. Pero bueno, como son poquitas, pues sí sé qué es cada cosa. Ahora los voy a dejar ahí. Y de este lado voy a poner este cuadrito que dice fe en inglés. Y de este lado voy a poner estos platitos. Ahí están a la mano y se ven bonitos con la decoración. Y aquí en la esquina voy a poner esta tablita esquinera. Acuérdense que también es del Shein. La voy a poner aquí. Este lo voy a poner un poquito más acá. Voy a poner este platón de madera y voy a poner estas piñitas aquí. Pero voy a poner un platito. Y voy a poner las piñas aquí arriba. Bueno, el chiste es medio acomodarlas para que se vean de adorno. De hecho, hay muchas cosas así que venden en el Walmart. Estas yo las recogí allá en el departamento donde vivíamos. Había unos pinotes y yo los recogí. Así es que estos no me costaron absolutamente nada. Y este lo voy a poner aquí. No quiero que se vea el plato blanco. Bueno, así, así quedó. Ahora voy a poner estos platitos. Los voy a poner aquí. Y voy a poner una taza. Esta taza la voy a poner aquí. Y este ya lo compré hace tiempo. Me costó $3 en el Family Dollar. Este lo voy a poner aquí arriba. Y aquí voy a poner, déjenme ver qué más pongo ahí. Me traje este, lo voy a poner aquí. Y de este lado voy a poner el del sal y la pimienta aquí a un lado. Y también voy a poner este aquí para poner esta vela. Y de este lado voy a poner esta maceta porque le queda muy bien los colores. Bueno, ya aunque sean colores más de otoño, pero pues esto es verde, esto es natural. Miren qué bonita está también mi enredadera. Este es un teléfono o Julieta, muchos me han dicho Julieta o teléfono, pero miren, ya está grandísimo. Es también está una igual, nada más que no sé por qué crecen diferente. No sé si esta al rato se va a hacer así, pero ya tengo bastante con ella. Bueno, así quedó. Y voy a poner un mantelito. Miren, de los colores que estoy utilizando, son así como beige con blanco. Lo voy a poner aquí. Bueno, ahora sí les voy a mostrar ya cómo quedó esta decoración de cerquitas, sencilla, pero bueno, a mí me encantó muchísimo porque pues como que luce muchísimo la pared así de ladrillo. Y bueno, pues vamos a aprovecharla y disfrutarla un ratito en lo que la estamos pintando, pero por mientras pues vamos a disfrutarla. Y también voy a disfrutar pues esas cortinas todavía. Ya más adelantito voy a estarlas cambiando y también ahora sí ya después voy a estar sacando ya la decoración de otoño para ponerla en esta cocina. A lo mejor ya vamos a estar pintando también de color blanco y ya los colores naranjitas, amarillos que quiero poner, pues ya van a resaltar un poquito mejor. Bueno, ahora sí ya les voy a mostrar. Déjenme agarro el teléfono para mostrarles ya cómo quedó de cerquita. Thank you.
Thank you.